Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Va a dar comienzo el acto conjunto. Desde el equipo de canal y el equipo docente de la facultad. No sé si tenemos algún micro encendido. ¿Ya? Bueno. Repito, perdón. Va a dar comienzo el acto conjunto y desde el equipo de canal y el equipo docente de la facultad nos gustaría daros la bienvenida y agradecer a alumnos y familiares el poder compartir esta tarde tan especial para todos. Bueno, nos encontramos aquí reunidos las tres titulaciones de nuestra facultad, las logopedas, psicólogos, psicólogas y terapeutas ocupacionales. Profesiones que tienen un nexo en común, ser profesionales basados en la relación de ayuda. Profesiones que tienen como objetivo aprender a crecer y a superarse ante las dificultades y los problemas. Profesiones que tienen como objetivo la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas. Muchas gracias por vuestra presencia hoy. A continuación nos vamos a dejar con nuestra compañera Ana García Valdecasas. Ella, junto a unas personas muy especiales, tienen unas palabras que deciros que esperamos que representen algo pues muy importante, probablemente lo más importante de lo que vayamos a compartir esta tarde. Así que esperamos que lo disfrutéis. Sí, bueno, nos gustaría daros, sí, deciros unas palabras desde el otro lado, desde cómo se os ve desde fuera. Así que nada, os dejo con ellos y lo han preparado con muchísimo cariño, así que espero que lo disfrutéis, de verdad. Por aquí, vente por aquí. Ahí estás. ¿Puedes? Vale. Venga. ¿Estáis? Sí. Todos, ¿no? Hola. Cuando queráis. Buenas tardes. Nosotros somos Pilar, hola, Esqueleta, Enreta, hola, hola, y Alfredo, yo. Mira, una cosa, nosotros tuvimos un ictus a abrir de a la líquida de la universidad. Pertamos a la Universidad de Asia. Gracias a la facultad por confirmar con nosotros y darnos la oportunidad de hablar hoy en este día tan especial. Nos hace ilusión dirigirnos a vosotros, porque de una o hora de manera u otra sois personas que entráis en las vidas como nosotros. Nos halláis hablar sin complejos, a relacionarnos con otras personas, sin miedo, a sernos independientes en nuestra propia
casa. Y, en general, a recuperar lo que no nos. Cuando trabajáis duro, sentimos que la vida es menos dura que cuando estás al lado. Tenemos a ser esta persona que confianza, que afrenta con nosotros los altivas en el rito de vivir sin miedo. Por pacientes os paramos porque tenemos la capacidad que ayudarnos. Lo que habéis aprendido en esa facultad es a cambiar las vidas de las personas. Durante estos años hemos visto cómo os habéis tenido que superar durante las prácticas. La vida ha de eso, de superación, ¿vale? Y los decimos por propia experiencia. Un profesional se supera cuando aprecia a las personas que tienen delante como es lo que es, no que ven las dificultades. Un profesional se supera cuando da lo mejor de sí mismo y sin importar lo difícil que es su tarea. Un profesional se supera cuando valora la confianza que deposita en él y como tal responde con sinceridad y empatía para el paciente, pensando, si os convertís en imprescindibles para mucha gente. Hoy habéis cubierto una etapa que ahora os toca seguir cumpliendo con vuestra misión profesional y humana. Esperamos que os lleves un recuerdo bonito de nuestra experiencia en la universidad. Ponerle ganas, porque nos hace falta, ¿vale? Enhorabuena a todos. Gracias, vosotros también. Y yo quiero decir una cosa que, mira, yo comparto todo el año en unas personas profesionales que me compraría nombrar. Carla, Manfredita, Sara y Nato. Gracias.
Ahora ya, ¿no? ¿Ya está, no? Sí. Ya no estoy, ¿no? Eso es. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Esperamos que se incorpore Ana. Perdón, nada, qué maravilla. Nada. Qué maravilla. Efectivamente, muchísimas gracias a los tres y Ana, a ti también. Esto siempre es un acto de generosidad que, bueno, pues que estoy segura de que todos los que estamos viviéndolo, pues estamos agradecidas del regalo que nos acaban de hacer y sobre todo a nuestros egresados. Bueno, además, pues, esto no lo sabíais, perdón, pero es que son familiares de algunos estudiantes también. O sea que, sí, están muy emocionados ahora. Así que, bueno, pues, agradecidos también. Al otro lado también estamos muy emocionados. Así que, tres cajas de bombones virtuales para ellos. Total. Bueno, pues vamos a seguir con el acto. Ahora vamos a pasar a proceder a la entrega de premios por la iniciativa UCV No Te Olvido. Ya sabéis, queridos alumnos y alumnas, que hace algunos días pusimos en marcha... A ver, por ahí tenemos eso. Pusimos en marcha redes sociales, bueno, pues esta iniciativa en la que pretendía un poco daros altavoz de lo que había significado para vosotros compartir estos 4 años en la facultad, cuál había sido, pues bueno, pues que compartierais vuestras reflexiones, cuál había sido pues el aprendizaje más importante o de qué no os queríais olvidar, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos lo primero agradecer a aquellos alumnos que sí os habéis animado a compartir. La verdad es que es un gustazo leeros y, bueno, pues queríamos reconocer con un pequeño detalle a tres publicaciones, una por cada titulación. Y, bueno, pues como si de los Óscar se tratase, vamos a pasar primero a otorgar el premio a la publicación de la titulación de Psicología y para ello pues va a decir el nombre de la persona ganadora, la profesora Beatriz Soucase. Así que adelante, Beatriz, ¿quién ha ganado en Psicología? Bueno, pues en Psicología el premio es para Sara Serafini. Bueno, pues, enhorabuena, Sara, enhorabuena, un aplauso. Un aplauso. De parte de todos. Bueno, decir que Sara, bueno, y al resto de compañeros, que tenéis un pequeño detalle en la facultad que podéis ir a buscarlo a partir de mañana. Bueno, pero vamos a seguir en la titulación de Logopedia. Ana, ¿quién ha sido la publicación ganadora? Pues nos hace mucha ilusión darle este premio a Miren Aranza Fonseca. Bueno. Enhorabuena, Miren. Claro. Otro aplauso. Bueno, y en terapia ocupacional, en mi caso, tengo el gusto de otorgarle este premio UCV, No Te Olvido, a la alumna Ana Belén Cortés. Yeah. Bueno, pues lo dicho, las tres podéis pasar a partir de mañana a recoger a vuestro nombre en la facultad, pues un pequeño regalito que tenemos para vosotras. Y ya aprovecho, bueno, muchos de vosotros habéis estado pasando estos 3 días, bueno, lunes, martes y miércoles, bueno, no, martes, miércoles y jueves por la facultad, a recoger ese pequeño detallito que queríamos tener con vosotros. Esperamos que os haya gustado, lo hemos preparado con muchísimo cariño y, bueno, pues ese hashtag te has superado nos parecía que representaba el increíble esfuerzo que habéis hecho, sobre todo al final de esta etapa y también con ese juramento, que, bueno, un juramento del que ahora vamos a hablar, ¿verdad, Alejandro? Exacto. Bueno, nada, muchas gracias, Nace, y, bueno, y gracias también a todos los que habéis participado en la iniciativa. Ahora vamos a pasar a, como decía Naza, uno de los actos yo creo que más importantes también de la última lección. Es un acto que ya llevamos haciendo unos cuantos años y que nos parece bastante relevante, que nos parece muy relevante ahora que ya sois graduados de las distintas titulaciones. Estas tres titulaciones, psicología, logopedia y terapia ocupacional, tienen muchas cosas en común, pero quizá la principal y la que une a las tres es el servicio y la ayuda de los demás. En las tres profesiones, sea cual sea la rama que vayamos a desempeñar, el objetivo último es ayudar a las personas. Y al tratar con personas debemos seguir unas premisas y un código que, de alguna forma, marque y guíe nuestra conducta.
Por ello, a continuación vamos a pasar a leer un juramento, el juramento que ya llevamos varios años leyendo, por el que cada uno de nosotros deberíamos regir nuestra actividad profesional. Entonces, yo también desde aquí os invito a todos los que estáis desde casa, que cada uno, como los que habéis venido a recoger este detallito, tenéis dentro el juramento y, pues bueno, os invito a que leáis mientras escuchéis a algunos de vuestros compañeros también como lo leen ahora en alto, ¿vale? Entonces, damos paso, si os parece, a los compañeros, pero me gustaría que vosotros también de alguna forma leyéis desde casa este juramento que tan importante es para nuestra actividad profesional. Juro solemnidad y plena conciencia que en todo momento, durante el ejercicio de nuestra profesión, me guiaré por los principios con los que en esta declaración me comprometo. Honrar mi disciplina y a quienes a su saber me han instruido, no faltando nunca a los conocimientos y valores en los que he sido educado y trabajando siempre para el perfeccionamiento de mi profesión. Interés de los ciudadanos y por el beneficio de la sociedad, respetando siempre el código deontológico que como profesional se me atañe y la legislación vigente a la que estoy sujeto. Atenerme siempre a la responsabilidad que a todo profesional compete y por la que no intervendré más allá donde no se me necesite ni dejaré de intervenir siempre que sea necesario y daré en todo momento ejemplo de mis palabras con mis actos. Y veré siempre a la persona que hay tras todo problema y pondré cuantos recursos estén en mis manos a disposición de las personas para ayudarles en el presente y para que en el futuro sepan ayudarse a sí mismos. Que mi labor sea siempre recordada y respetada si me mantengo fiel a mi juramento, y si no lo hiciera, que la sociedad me lo demande. Bueno, después de este juramento, bueno, pues estamos llegando al momento final. Queridos estudiantes y familias, estimados compañeros de facultad, queridos todos, voy a ponerme un poco solemne para dirigir las últimas palabras a nuestros egresados. Lo cierto es que soy la primera, quizá de todos los que estamos aquí, que no deseaba encontrarnos de este modo, pero nuestro compromiso con vosotros nos impide despedirnos solo con un email. Y me consta que algunos os planteasteis que quizá no era necesario este momento virtual, pero espero que ahora vuestra opinión haya cambiado. Nadie, ninguno podíamos imaginar que la situación que hemos vivido cuando comenzasteis vuestros estudios hace 4 años, ni siquiera el inicio de este curso, nadie podíamos imaginar que íbamos a estar aquí. Soy muy consciente de que algunos habéis pasado momentos duros, difíciles y que incluso se han prolongado sus secuelas. Por ello deseo que esta promoción, por todo lo vivido en esta última etapa, sea la promoción más humilde y sea la promoción más humana. No sabemos cómo va a ser vuestro futuro, pero lo que sí que sabemos hoy y podemos decir es que os habéis superado. Sé que muchos de los discursos de estos momentos suelen centrarse en animaros a que sigáis vuestros sueños, a que ofrezcáis lo mejor de vosotros, que tengáis éxito en la vida,
Pero no llevo yo esa idea, no quiero que sea un discurso así. Quiero que mis palabras sean un aliento para que a la vez que seguís vuestros proyectos personales y profesionales, no olvidéis nunca, nunca, mirar y ayudar al prójimo y ser un aporte permanente a la sociedad. Os ruego que sigáis comprometidos en lo social, embarcados en iniciativas de promoción del ser humano, que apadrinéis y enseñéis a los otros, que no os aisléis de vuestro entorno, que colaboréis con causas sociales, políticas, ecológicas, humanitarias, de servicio a los demás, siempre y cuando estén inspiradas en esos valores con los que hemos intentado forjar vuestra formación. No seáis apolíticos, jugárosla y apostar con lo que consideráis vuestros ideales de convivencia. No os centréis en vosotros mismos, salir de sí, de vosotros. Siempre vais a encontrar a alguien a quien ayudar, a quien oír, a quien acompañar. Id por la vida promoviendo el diálogo y caminar con entusiasmo. No os dejéis vencer ni por la mediocridad ni por el desánimo. Habéis elegido unas profesiones de singular trascendencia: cuidar de la salud, de la normalidad y del equilibrio de las personas. Deseamos que hagáis de vuestra labor una entrega, una donación a los demás. La educación universitaria es una de las experiencias más transformadoras de la vida. A la universidad llegasteis como unas personas y salís otras. Ingresa un adolescente y egresa un adulto. Llega un estudiante y se transforma en un profesional. Queridos alumnos de la promoción 2020, ahora vais a salir al mundo, vais a salir a la sociedad y vais a tener que tomar muchas decisiones y elegir opciones para vuestra vida personal, social, profesional, familiar, incluso emocional y, ¿por qué no?, y también espiritual. Frente a todo esto, no tengáis miedo. Recordad que nunca se está al 100% preparado para dar el siguiente paso. Cada etapa, cada opción, hay que discernirla, hay que reflexionarla. Y en este sentido, la buena noticia es que hoy estáis preparados, estáis listos para salir al mundo como profesionales. Esperamos que la impronta de nuestra facultad os haya marcado a fuego. Seguid siendo como sois, como aprendisteis en las aulas de San Juan Bautista, en los pasillos y en las escaleras de Padre Jofré. Seguid siendo de la Católica, sed auténticos, claros en vuestras ideas, consecuentes, generosos, esforzaros al máximo y sobre todo ser agradecidos. Hoy ha sido un día de agradecimientos. Ser agradecidos con Dios por haberos dado la vida. Ser agradecidos con vuestros profesores que os han enseñado a comprender lo fácil y lo difícil, lo fundamental de aquello en lo que no hay que detenerse. Vuestros profesores han dado la talla con creces y en esta última etapa se han entregado en cuerpo y alma. Y sed muy, muy agradecidos con vuestras familias, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestras parejas, vuestros hijos, porque la familia es lo que está siempre y permanece en el tiempo con vosotros. Y gracias a vosotros, alumnos, por la confianza y por todo lo que hemos aprendido de vosotros. Todos esos momentos vividos van a quedar grabados en nuestros corazones. Como decana, también quiero pediros perdón, disculpas, si en algún momento no hemos cumplido vuestras expectativas. Si no hemos tenido las palabras de consuelo que esperabais en algún momento y que necesitabais, o cuando nos hemos centrado más en instruiros que en formaros. Quiero que sepáis que ha sido un honor teneros en nuestra facultad. Y aunque os despedimos lleno de orgullo, nuestros brazos siempre están abiertos y siempre estarán abiertos para acogeros. En nombre de toda la facultad y de la Universidad Católica de Valencia, os felicito y os deseo lo mejor. Generación 2020, os habéis superado. Que el Señor y la Virgen os acompañen y ayuden en el despliegue de vuestra profesión y de vuestra vida entera. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y ahora, ¿me acompañáis el resto de compañeras? Nos
Os emplazamos a vernos cuando queráis. ¡Feliz verano! Adiós. 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 Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.